¿Cómo bueno. llegó usted acá, digamos, a esta situación? ¿Esta situación? Porque no me quieren llevar al instituto para dormir, porque la otra vez me agarró el ataque ahí. Ajá. Y por eso no me quieren llevar. Y de acá me da el permiso hasta las 9 de la noche para dormir. Y después tengo que buscar otro lugar. Ah, perfecto. ¿Y usted, cómo era su vida anteriormente? No, me crié hasta los 19, a los 18 años, me crié en un instituto. Ah. Después me largaron y ahí, en la pura casa. Exactamente. ¿Y tiene hijos? Tengo uno, pero es gendarme. Ajá. Gendarme, él está en, hay un pueblito, que yo lo conozco, ese pueblito, se llama Río Macho. Tú. Ajá. Él está ahí. Ah, él está ahí. ¿Y no lo ve usted a él? Sí, lo veo cada uno año más o menos. Ah. ¿Y no, pero no tiene familia aparte de su hijo? No sé por qué. No me quiere. Ah, no lo quiere. ¿Por qué motivo? Por la enfermedad que tiene. Ah, exactamente. ¿Y qué le diría a usted? A las personas que están pasando por la misma situación que usted. Que busquen trabajo. Ah. Que busquen trabajo. Yo a veces salgo a la mañana, me veo un volquete, así me pongo a cargar, si me lo da. Para hacer, me pongo a cargar. Exactamente. Estaba trabajando en una obra, me dejaba dormir y todo ahí. Cuando me agarró el ataque ahí, me echó lo corrieron, claro. ¿Y usted todos los días está acá en este sector? No, estoy hoy por la lluvia. Ah, por la lluvia. ¿Si no, dónde sabe estar? En la terminal, abro puerta de taxi. Ah, abro la puerta de taxi. No está lloviendo. Ah, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por el... No, gracias a usted. La nota que los dio y espero, si lo llegamos a encontrar otra vuelta en algún lugar acá o allá en la terminal, le vamos a alcanzar más ropa. Porque yo el lunes tengo que ir a cobrar. Ayer yo averigué la casita y si me da una visita. Es una pieza y el baño. La pieza en el sol. Yo hasta ahora, como hago allá en Buenos Aires, hasta ahora me estoy preparando. Cuando suena a las 8:30, salgo a ir por la casa. Hay un cuarto cartón, vidrio, diario, todo eso voy y lo vendo. Claro, se rebusca para vivir, digamos. Claro, sí, exactamente. Sí. Yo allá, no sé, me hago 60, 50 pesos. Todos los días. Malos sábados, salgo los sábados porque tenemos privado bailar, dejan campera, dejan todo, ya. Exactamente. ¿Usted qué necesita? ¿Está ahí necesitando comida? No. El lunes que me termina la plata. Porque si yo tengo el lunes, que me den la plata para comprar la casita. Ajá. Me compro un casito, hasta ahora me estoy preparando. Salgo a comer a la noche caminar, me lo cierro, en un ratito me lo cierro. Ah, exactamente. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Por el rato de haber hablado con nosotros y espero que consiga algo mejor y... No, porque mejor. No, hay que hacer buscar. El lunes, cuando voy al banco, si me dan la plata, porque ayer me fui ahí a mirar. Y me dijo, ¿qué tal? El hombre me dijo, no la vendió. El hombre de al lado tiene la llave. No la vendió. Así que me queda. Hoy es jueves. Sí. Viernes, sábado, domingo y el lunes. 4 días. Exactamente. Así que bueno, ¿cómo se llama usted? Daniel Santana. Daniel Santana. Bueno, muchas gracias, Daniel, por no, 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 así que lo dejamos comer tranquilo y Dios lo bendiga. Chao, que ande bien. Gracias.